47.900 a este amigo valiente. Yo no sé si entendió el precio, pero es 47.900. Amigos, yo pienso que no entendió el amigo porque es demasiado dinero. He didn't understand that he bought it for 47.900. He thinks 47.900. I know that because I think it's too much, and he was. Amigos, muy importante es que si usted le va a apostar un carro, sepa lo que están diciendo, porque mi amigo no sabía lo que estaban diciendo. Él pensó que 4.900 y eran 49.000 dólares. Yo le pregunté porque se me hizo raro que le estuviera tirando tanto dinero, amigos. Buenos días, tardes o noches, les doy la bienvenida una vez más a un video nuevo transmitiendo desde la subasta del Reno Ruta 66. Subasta totalmente pública. Aquí cualquiera puede comprar con licencia de tu país o pasaporte. También te lo aceptan. Y ahorita les quiero mostrar, aparte de los carros, toda la gente que vino el día de hoy. Hay gente de México, de muchos estados de la República Mexicana, Monterrey, Tampico, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Guadalajara. ¿De dónde vienes? ¿Del Reno? ¿De aquí? Sí. Ah, aquí vive mi amigo, miren, uno de aquí. Y toda esta gente, ¿cómo se te hace? ¿Mucha gente, va? Es mi segunda vez. ¿Sí? ¿Y tú sabías de las subastas o viniste por mis videos? Sí, es que mi papá me enseñó que tus videos en TikTok. Ah, ¿y dónde me mira? ¿En TikTok? Sí. Ya ven, amigos, gente que viene gracias a los videos, porque para ustedes son los videos, para ustedes es la información, amigos, ya que pueden venir a comprar sin licencia de dealer, ¿no es así, amigo? Sí, es que yo vendo y compro trocas. Oh, ¿tú vendes y compras? Sí. ¿Y no te piden licencia de dealer aquí? No. ¿Cualquier licencia de conducir no es así? No, es que no le reportan. Ok. Pero no necesitas licencia de dealer. ¿A comprar aquí? No. ¿Licencia de conducir te piden? No. ¿Pasaporte? No. ¡Nada, te pidieron! No, es el ID. ¡Un ID, ya ves! Y es un testimonio real, no le dijimos que dijera nada. Hasta con la ID puede comprar aquí. ¿Cómo la ven? Y nomás $300. Y $300 de depósito por cada vehículo. Que si no compras, te lo regresan al final de la subasta. Así es que un saludo, ¿para dónde, mijo? A Durango y Ciudad de México. ¡Claro que sí! Un saludo hasta Durango y Ciudad de México. Gracias. Tardes, días o noches, ¿qué son? ¿Qué tal? ¿De dónde vienen? ¿Qué tal estos amigos que vienen desde Tampico, Tamaulipas, México? 20 horas. ¿20 horas? ¿Y cómo llegaron? ¿Manejando? Ay, valientes, mis amigos. Qué bueno. La verdad que me da mucho gusto. ¿Vienen a comprar algo? Vamos a verla. Sí, sí. Ah, gracias. Muy amables. Gracias. Tenemos mucho tiempo siguiéndola. Ay, gracias. Por eso nos animamos a venir. ¿En dónde? ¿En YouTube? Sí, en YouTube, sí. Muchas gracias, amigos. Sí. Pues ya saben que sí se puede desde Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. Sí. 20 horas y ojalá que mis amigos puedan comprar el día de hoy. ¿Para dónde quieren mandar saludos? Queremos mandar un saludo para Pedro López y su pariente Vicente Quiñones. ¡Ah! ¡A mi primo! Que no lo dejaron venir. ¡Ah! ¡Le pega a la mujer! Amigo, te mandamos un saludo y te tienes que revelar para poderte venir aquí. Una Nissan Roadster, pero nueva, como del 2019, 2020. ¿Y aquí no la has visto? No la he visto. ¿Y de dónde vienes? De aquí, de Oklahoma City. Ah, ok. Entonces lo que te recomiendo es que sigas viniendo hasta que la encuentres, porque pues siempre salen carros diferentes. $779. Buenos días, amigos. Ya por acá, mucha gente aquí en la subasta. Uy, el de la corona. El rey se ganó los 50. $690. Acá un amigo.
y se acabó la rifa. Amigos, empezamos con los Can-Ams. Aquí en la subasta pública, vamos a ver en cuánto se va este. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Mi amigo Abdiel, ¿tu café? No me trajiste uno, ¿verdad? Disculpe, ¿no? Ya ven 1500. Por aquel azul quieren 6000, no lo vendieron. Vendido por $1,000 el rojo en llamada y el azul quieren 6000. Ahora vamos a ver este. No lo pueden sacar. Se lo están peleando. Vendido por 1400. Good morning. Año 99. Amigos, increíble pero cierto, la moto la vendieron en $100, $100, ¿puede creer? ¿Usted hubiera dado $100 por esta moto? A ver, conocedores. $100. Esta se ve barata, amigos. Año 2003. Híjole, ya se quedó ahí apagada. Vendida por $800. Ya perdió. Uy, a esta le robaron el catalizador porque se escucha. Aquí en Oklahoma, no sé, en otros lados, pero últimamente están robando mucho los catalizadores. Hay que tener cuidado. ¡Uy! ¿Qué tal esta trompona que viene ahí? Es una Toyota Tundra. Ya la vamos a ir a ver. 2020. Luz verde. Vamos a verla por dentro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Miren qué bonita. No tiene ninguna lucecita prendida. Le sirve su baile. Permítame, ¿todo es? 27, 27. La bajada 24. Miren qué bonita de piel. Vamos a verle las millas. 128 millas. Vendida por $27,000. $27,000. Está perroncísima. ¿Cómo la ven, amigos? Año 2012, 102 mil días. XLT Explorer. Muy verde. Se la están peleando. Sí.
7500. Amigos, ¿qué tal esta crocona que viene aquí? Es año 2013, 245 mil millas. No tiene ninguna luz prendida. Perdón, si tiene la luz de check engine, pero le sirve su aire. Es la LTZ Suburban para toda la familia, para que quepan todos. La están pasando en luz amarilla. Acuérdense que luz amarilla le garantiza la transmisión nada más 4x4 diferencial. $5,500. ¿Qué tal este carrazo? Año 2018. Miren a qué se les quedó ahí. Y está echando humo. Hasta ahí llegó. Solamente tiene 41 mil millas. Luz verde. Oh, thank you. What's your name? Kevin. Nice to meet you. Miren, el primer seguidor gringo que me sigue en YouTube que conocemos en vivo. How do you do to understand? Because I speak in Spanish. I translate, she helps me translate. Oh, okay. You speak in Spanish? Okay, thank you. La novia le ayuda porque ella habla español. La Equinox. Vendía por 13,250 la Equinox. Vamos a ver este jipetito, amigos, que yo sé que a ustedes les encanta. Viene de buen dealer, Joe Cooper. $8,500, lo empezaron en $7,000. Muy cotizado, muy petito. Año 2012, 132 mil millas. Luz amarilla. Vendido por $9,000. Un amigo seguidor que viene por el YouTube. ¿De dónde viene? San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. De San Antonio, Texas. Un saludo. Saludo. Para la raza. Para toda la raza de San Antonio, que Texas. Un rollo para acá. Y que se vengan a tirar un rollo acá, dice. Un rollo, un rollo acá. Saludos, amigos. Saludos a todos aquí. Amigos, ¿qué tal esta Escalade? Año 2007, 172 mil millas. Hey, how are you? Mira, no tiene ninguna luz prendida, solo la de las llantas, pero eso como quiera, le sirve su aire. 36, got it. Está pasando luz amarilla la Escalade. 3,600 la apuesta más alta, pero quieren más. ¿Qué tal esta fondita, amigos, que siempre se los pelean? Es año 2012. Decirle su aire acondicionado. Tiene 212 mil millas. Es el Honda Accord. Lo está pasando en luz amarilla. Interior de tela, muy bonito. Lo tiene nuestro amigo de Tampico. 4,000. Lo tiene 4,000, amigo.
4050. ¡Qué nervios! 4050. ¡Otro tiro! 4050. 4100. 4150. Ya lo quiso mi amigo de Tampico. Bendigo a mi amigo por 4100. ¡Vaya! ¡Por fin ya no! Amigo, es un poco difícil cuando viene gente del canal y pues no haya uno aquí, ¿verdad? Pero yo me pongo contenta que sea cual sea, se pueda llevar el carro. Así como mi amigo. Voy a poner el carrete para ver quién sale. Primeramente ya lo va a salir bueno. ¡Gracias! 2021. ¡Uy, qué bonito! 77 mil millas. 46 el chip gladiador. 47, 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
Nadie ha levantado la mano. Nadie quiere el carro policía porque les da miedo. Lo bajaron a 700, 800. Lo bajaron a 500. Les digo por $900. No regalarlo, va en 700, 2008. Luz roja. $500, $600. $600, $650, 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
pero por ahí un amigo me comentó que le mando un saludo. Ponga trocas, así es que vamos a volver a las trocas. A petición de ustedes, la cosa que no se les da gusto, amigo. Primero me dicen que sí, luego me dicen que no. ¿Quién los entiende? Pero esta es una 2015 Ford. Solamente para dealers, solamente para dealers. Ford F-250. 270,000 millas. Solamente los dealers le pueden apostar a esta luz verde. $2,500. 4x4. Quiere 9,000 por ella. Cualquiera le puede apostar. 3,000. Por ahí lo tiene un amigo. 37, 38. El amigo no baja el papelito como diciendo, yo lo voy a comprar. Mírenlo, mírenlo. Por allá lo tienen otros amigos del canal. Están escondidos, no se deja. 4,600. 4,700. Ya no quiere la mira. Por allá levantó la mano otro. 4,800. Cotizado. Año 2015. El Impala. LT, luz verde. Vendido por 5,100 a esta amiga, 5,100. No se dejó. ¿De dónde vienen? ¿Desmesquite? ¿Dónde me miran o no me miran? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde me ven? Facebook, creo. Facebook, TikTok. Ok, un saludo a todos mis TikTokeros y a todos los de Mesquite, Texas. Sí, se puede. Ahí andan asustando con ese carro policía. Ok. Ok, de nada. Miren el carro policía. Andan agarrando cura con él. Están todas las originales. De Ford F-150. Vendida por 5,800. Finalmente pudieron comprar mis amigos. 2017. Vendido por 4,900, pero se lo pelearon. Bien peleado. Este amigo.
Vendida por 2,900. ¿A usted? ¿A qué horas dice? No, él dijo que no. No, pues le vamos a tener que prestar 100. All right, they're going to put the cash light on. It's coming right out of the new car store, folks. He said he wants an offer. What do you want to get? 55. Cold blowing air. 5,000. Luz verde. Ahorita lo voy a manejar. 5,000. Tell you what. Put the money light on. Make an offer. What do you want to get? No, pues felicidades. Anybody ¿cuántos else? 15, 1600. Here's your chance to steal a car. 16. Pues vamos a acompañar 7, 8, a la piscina porque 8, ya lo van a pagar. 19, amigo. 19. Uy, les va a tocar hacer fila. Miren, amigos, aquí está toda la gente. Felicidades, gracias. Gracias para que lo pongan aquí. Con cuidado. No se puede porque me regañan. Ah, a ver, hágale, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo te fue, amigo? ¿Pudiste comprar? Sí, ¿qué compraste? ¿Un Chevy Cruz? Un Chevy Cruz. ¿Qué año? Fiat. 2016. ¿Compraste dos? Dos. Miren lo que lo viera el amigo. Felicidades. 2016. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. Felicidades. Desde Dallas. Desde Dallas. Por allá venimos. Gracias, gracias. Bueno, amigos, pues ya con esta me despido. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si así fue, no se le olvide suscribirse, regalarme una manita. Déjenme quito de aquí porque estoy estorbando. Y compartirle al compadre, muy importante, comparta los videos para que más gente siga viniendo a la subasta pública. Nos vemos. Hasta la próxima. Este canal no se hace responsable de las decisiones que usted tome a la hora de comprar un auto en la subasta. Mis videos son solo de entretenimiento e información. Gracias.